Muy buenos días. Bienvenidos al lanzamiento del programa Creciendo Juntas en las Américas, en el marco de la reunión anual del BID y BID Invest. Invito a la señora Reina Irene Mejía Chacón, vicepresidenta ejecutiva del Banco Interamericano de Desarrollo, a dar las palabras de apertura. Adelante, señora presidenta. Buenos días. Quiero comenzar dándole la bienvenida a todos los funcionarios de gobierno y representantes del sector privado que participan en este seminario. Y quiero agradecer muy especialmente a Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República de Colombia, y a los destacados panelistas que hoy nos acompañan. Invertir en la mujer es invertir en la sociedad. A lo largo de mi carrera he visto el efecto transformador de cerrar las brechas que desproporcionalmente afectan a las mujeres microempresarias y he sido testigo del poder de las redes de acompañamiento y apoyo mutuo. En mis responsabilidades pasadas en Citibank, tuve el privilegio de integrar y promover creación de programas de mentorías y generación de redes de contacto para mujeres en Latinoamérica y en Asia. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y ofrecer algunas reflexiones iniciales en este encuentro que abordará un tema que es una prioridad estratégica para el banco y de gran valor para mí: el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, las MIPYMES. Lideradas o que son propiedades de mujeres, representa la intersección de tres áreas prioritarias para el banco, para la reactivación económica y generación de empleo en la región. Número uno, el empoderamiento económico de las mujeres. Número dos, la digitalización. Y finalmente, la integración en cadenas de valor. En América Latina y el Caribe existen más de 27 millones de MIPYMES, de las cuales el 95% son microempresas y generan el 61% de los empleos. Las MIPYMES son el motor de la economía de nuestra región y representan el 99% del total de empresas. Sabemos que los efectos de la pandemia han sido devastadores. En 2020, nuestra región tuvo una contracción del 7.4% en su PIB. El Observatorio Laboral COVID-19 del Grupo BID señala una pérdida de al menos 30 millones de empleos. Y la CEPAL estima que el porcentaje de MIPYMES que está en peligro de cerrar superaría el 20%. El panorama para las MIPYMES manejadas por mujeres es aún más complejo. Su participación en cadenas globales de valor es limitada. Su nivel de uso y adopción de tecnología de la información y comunicación es bajo. Enfrentan más posibilidades de cerrar y su acceso a financiamiento es insuficiente. De hecho, la brecha de financiamiento en nuestra región asciende a más de 91 mil millones de dólares, la más grande del mundo. Hoy, como parte del compromiso del Grupo BID con el crecimiento y la internacionalización de las MIPYMES lideradas o propiedad de mujeres, me complace anunciar el lanzamiento del programa Creciendo Juntas en las Américas, para potenciar a estas empresas a que continúen siendo motores de la reactivación económica y de la generación de empleo en América Latina y el Caribe. El programa le brindará asistencia técnica enfocada, primero, en el desarrollo de capacidades y mejoras productivas para facilitar su inserción en el comercio exterior y en cadenas de valor. Segundo, en el uso y adopción de tecnologías para la transformación y optimización de sus procesos empresariales. Y tercero, en la mejora de la gestión financiera de sus empresas para facilitar el acceso a financiamiento. Adicionalmente, el programa brindará mentorías de expertos en estas temáticas. Se apoyará en Mujeres Conecta Américas, la iniciativa del sector de integración y comercio del BID, que hoy cuenta con más de 125 mil empresarias, pudiendo así lograr un efecto multiplicador en toda la región. Este programa además complementa otras iniciativas y líneas de apoyo del Grupo BID,
lideradas por BitLab, el sector social, y por BitInvest, nuestro brazo privado. Y como su nombre lo dice, Creciendo Juntas en las Américas implica un esfuerzo colectivo. Por eso, un gran agradecimiento a los socios de nuestro programa que hoy se suman para apoyar a las mujeres empresarias en hacer crecer sus negocios y hacer crecer sus comunidades y las economías con la creación de empleo. Pero finalmente, gracias a ustedes, mujeres empresarias, por su fortaleza y por su tenacidad. Este programa es por y para ustedes. Las invito a que lo aprovechen ingresando a connectamericas.com/mujeres. Antes de finalizar, acompáñenme a conocer a Grace Mesa, una empresaria ecuatoriana del sector floricultor y un ejemplo de resiliencia. Uno sueña que los hijos sean mejor que uno. Para mí es más importante el sacrificarte porque ellos puedan salir adelante. Mi nombre es Grace, vivo en Quito, viajo todos los días a la finca. Me dedico a la floricultura y a la exportación de flores. Los mayores cultivos de rosas están en Tabacundo. Dicen que Tabacundo es la capital mundial de la rosa. Esto es un emprendimiento familiar. Empezamos a armar este proyecto y claro que nos duró un montón de tiempo. Fue como 7 años. Fue súper difícil. Esto, doña Mari, sí sirve. Éramos 14 personas, ahora somos 35 personas. Pasamos de exportar una caja, dos cajas, tres cajas y fuimos creciendo poco a poco a poco. Ahora estamos en Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Italia, Rusia, China, Kazajstán y queremos seguir creciendo. La pandemia es un problema. Un día nos dijeron, bueno, mañana toque de queda y todos a encerrarse. Los recursos no daban. Llega un momento que ya entras en desesperación y no sabes qué hacer. Pero yo creo que hay que rescatar que nosotros nunca, nunca despedimos a nadie. Teníamos algo ahorrado porque esto fue del Valentín anterior, que es cuando más compran flores. Antes de la pandemia ya teníamos un proyecto de e-commerce y exportar directamente al consumidor final y tener la página web y muchas cosas, pero yo creo que en el camino se han venido dando cosas más importantes. O sea, teníamos que primero cubrir los sueldos de la gente que trabaja aquí. Pero seguimos avanzando y esperamos ya poder empezar a vender a través de la página web o a través de estas herramientas de e-commerce y todo eso. Obvio que buscamos financiamiento y fue terrible. O sea, ya nuestros ahorros ya no estaban abasteciendo nada. O sea, una barrera principal es ser mujer. Porque a una mujer es bien complicado que le den un financiamiento, yo creo. Hay gente que discrimina mucho a las mujeres. No se me toma tan en serio como se lo tomarían a mi esposo. Aquí la persona que está dirigiendo esto soy yo. Yo trato de contratar la mayoría de colaboradoras que sean mujeres. Entonces, para mí, la única forma de que hayamos más mujeres emprendedoras y más mujeres empresarias es que las mujeres nos empoderemos y salir adelante. Para mí, el fruto más grande de esto, lo más bonito de la exportación, es el saber que tengo 35 familias, porque nosotros damos trabajo a familias enteras. Yo quiero que mis hijos tengan esa visión. Que la gente que trabaja aquí conmigo también crezca conmigo. Que crezcamos todos.
Muy buenos días. Gracias a todos por acompañarnos. Hoy lanzamos Creciendo Juntas en las Américas, un programa para fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres, el desarrollo de las MIPYMES y el aprovechamiento de las nuevas oportunidades que han resultado de la reconfiguración de las cadenas globales de valor. Como bien nos compartió Reina, los desafíos que enfrentamos solo se pueden superar si trabajamos de forma articulada con actores clave de los sectores público y privado. Hoy me acompañan distinguidos aliados de este programa, con quienes conversaremos sobre cómo avanzar con esta agenda que es tan ambiciosa como esperanzadora. Antes de iniciar, entendamos un poco el contexto de las mujeres empresarias en Latinoamérica y el Caribe y cuáles son las principales barreras que enfrentan. Desde el BID hicimos un análisis a una muestra de más de 1,000 empresas de Connect Américas de 22 países de la región, que nos arrojó los siguientes datos. De la muestra analizada, las empresas lideradas por las mujeres presentan un importante rezago en su participación en cadenas de valor. Por ejemplo, solamente un 28% participa en cadenas globales de valor en comparación a un 38% de sus contrapartes masculinas. Adicionalmente, el 61% de estas empresarias no ha logrado incorporar tecnologías de la información y comunicación para la optimización de sus procesos productivos. Entre los principales obstáculos señalaron la falta de recursos financieros, habilidades técnicas y asesoría especializada. Asimismo, el 76% de las MIPYMES lideradas o propiedad de mujeres analizadas reportaron que, pese a que necesitaron financiamiento durante la pandemia, no lograron obtenerlo. El 34% de las empresarias lo atribuye a la falta de asesoría financiera y de conocimiento sobre las diferentes alternativas de financiamiento, y otro 34% lo atribuye a la falta de capacidad de endeudamiento de su empresa. Como verán, el panorama presenta grandes retos y oportunidades para posicionar a nuestras empresarias como agentes clave en la reactivación de las economías de nuestros países. Por eso, hemos convocado a expertos del sector público y privado para que nos acompañen a explorar cómo podemos trabajar juntos en estos ambiciosos desafíos. Ahora, a las preguntas. La primera ronda. Tenemos hoy a la señora Heidi Gallo Santos, consejera presidencial de Colombia para la Equidad de la Mujer. Le doy la bienvenida a Heidi Gallo Santos, quien lidera la estrategia de empoderamiento de las mujeres colombianas desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Heidi, Colombia se está posicionando como uno de los países líderes en la región en el diseño de políticas públicas para promover el emprendimiento de las mujeres colombianas y para posicionarlas como bastión de la reactivación económica. Un claro ejemplo es la recién aprobada Ley de Emprendimiento que crea el Fondo Mujer Emprende y establece criterios diferenciales para incentivar la participación de empresas de mujeres en el sistema de compras públicas del país. Heidi, ¿podrías contarnos sobre estas y las demás iniciativas que está liderando el gobierno de Colombia para fomentar el desarrollo empresarial de las mujeres y cómo están integrando las empresas lideradas por mujeres en la estrategia exportadora de Colombia? Jessica, muchas gracias. Claro que sí, un honor y un gusto estar en esta asamblea anual del BID y un honor también estar hoy hablando acá en representación del gobierno del presidente Iván Duque y en representación de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Como tú lo has mencionado, a mí me emociona profundamente ser parte de este gobierno, un gobierno que ha asumido la causa de las mujeres como uno de los sellos distintivos y transformacionales que llegó en esta administración para quedarse como legado de la sociedad colombiana. Pero particularmente un tema que ya has mencionado tú y que mencionaban previamente, y es que hemos logrado posicionar el mensaje del rol protagónico de las mujeres como motor de más crecimiento económico con equidad y particularmente como el acelerador de la reactivación económica. Por eso nuestra política de equidad de las mujeres, que la hemos venido implementando desde el día uno de este gobierno, tiene como columna vertebral generar más empoderamiento económico para las mujeres, más oportunidades económicas. Y en el marco de esta coyuntura, donde sabemos que el COVID no fue neutral al género y que en efecto ha tenido un mayor impacto en materia económica sobre las mujeres, hemos diseñado, fortalecido una estrategia que hemos denominado Colombia se reactiva con las mujeres. ¿Cuál es el objetivo central de esta estrategia? Es consolidar ese legado para convertir a Colombia como un país, como una nación de mujeres emprendedoras. ¿Cuál es la meta que nos ha trazado la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, quien lidera esta estrategia? Es que al término de este gobierno hayamos acompañado por lo menos 1,000,000 de mujeres empresarias, divididas
entre mujeres rurales y mujeres urbanas. ¿Cómo lo estamos haciendo? Y por eso me complace mucho estar en este panel de Creciendo Juntas con las Américas, porque hacemos perfecto match para poder implementar esta iniciativa. Nuestra estrategia de Colombia se reactiva con las mujeres tiene varios pilares. Un primer pilar de mitigación, donde gracias a las medidas adoptadas por este gobierno, como la renta universal o como el subsidio al empleo, hemos cerrado las brechas en pobreza y hemos mantenido el empleo formal en el país. Pero particularmente, Jessica, tú mencionabas algo muy importante, cómo Colombia hoy se consolida como un líder en la región en implementación de políticas de emprendimiento a favor de las mujeres. Somos unos firmes creyentes en el tema y esta política de gobierno que vamos a presentar ya se ha convertido en una política de Estado gracias a que en el semestre pasado nuestro Congreso de la República, esa agenda legislativa tuvo un sello de mujer para el empoderamiento económico, primero a través de la ley de emprendimiento. ¿Y qué hicimos ahí? Identificamos las brechas que muy bien ha caracterizado el BID, la falta de asistencia técnica para estructurar proyectos productivos orientados en el mercado y definitivamente la brecha de acceso al financiamiento. Por eso creamos una figura innovadora, el Fondo Mujer Emprende, un fondo que está orientado exclusivamente a ser un canal para financiar y formalizar los emprendimientos liderados por mujeres, para ofrecer servicios y productos financieros para las mujeres y fundamentalmente a convertirse como un vehículo para poder invertir en capital en las empresas de mujeres. ¿Qué buscamos con este fondo? Que estos emprendimientos sean rentables, sean escalables, sean sostenibles y sean perdurables en el tiempo. Una segunda figura que también implementamos es el acceso al mercado de las compras públicas, que definitivamente es un gran dinamizador de la economía. En Colombia este mercado representa cerca del 14% del PIB y lo que hicimos en la ley de emprendimiento es que previo a un estudio de mercado, todas las entidades en Colombia que tienen recursos de contratación pública deben establecer unos criterios diferenciales y unos puntos adicionales para garantizar que las empresas lideradas por mujeres sean beneficiarias de este importante sector de la economía. Y también nos fuimos a las regiones, los recursos de regalías, los recursos que genera el sector minero y de hidrocarburos en el país. Allí también dejamos establecido en la ley que cuando los mandatarios regionales estructuren proyectos que sean financiados por estos recursos de regalías, deben tener en cuenta el enfoque de género. Y ya estamos trabajando con la entidad competente de Colombia, el Departamento Nacional de Planeación, estructurando unos proyectos tipo, ¿para qué? Para que esos proyectos que estructuren los mandatarios regionales favorezcan sobre todo el emprendimiento liderado por mujeres en las regiones, que le apueste a la estrategia de reactivación económica desde los territorios en Colombia. Este es un paquete de medidas que ya está en marcha y que se suma también a una instrucción que dio el presidente de la República a través de una directiva presidencial. En nuestra estrategia Compromiso por Colombia, que tiene como principal foco generar empleo y reactivar la economía, el presidente dio la instrucción a todas las entidades del gobierno nacional para que en esos proyectos específicos se tengan por lo menos en cuenta tres criterios. Primero, que se mantenga el empleo de las mujeres. Segundo, que se dinamice el empleo de las mujeres en sectores que tradicionalmente en Colombia y en el mundo han sido masculinos, como por ejemplo el sector de infraestructura, el sector de vivienda, el sector de minas y energía. Y con esa directiva presidencial ya tenemos, con recursos ciertos de este presupuesto para este año y para el próximo, la meta de generar 800.000 oportunidades para acompañar a las mujeres en empleo o en emprendimiento. Quisiera destacar de esta directiva presidencial un tema que anotaba Irene, y es la importancia, por ejemplo, de que cada vez tengamos más mujeres en el sector de las tecnologías. En un programa liderado por la ministra de las TICs para formar a cerca de 100.000 programadores, estamos trabajando de la mano con ella para que un gran número de esos programadores, por ejemplo, sean mujeres. Con estos dos instrumentos llegamos también a los territorios, estamos trabajando de la mano de cada uno de los 32 departamentos para que estas medidas que hemos adoptado en el gobierno nacional puedan llegar a los 32 departamentos y de esta manera Colombia se pueda reactivar con las mujeres. Y ese es el paquete de medidas, Jessica, donde entendemos y reafirmamos nuestro compromiso de una política de gobierno que se convierte en una política de Estado que estamos seguros no tendrá reversa y que, como muy bien lo menciona el BID, se convierte hoy en un país líder y en un país pionero en la región para garantizarle más oportunidades y más bienestar a más de la mitad de la población de nuestro país.
Muchas gracias, Heidi. Muy interesante. Yo creo que escuchándote me recuerda que dentro del BID también nosotros estamos muy alineados al tema. Nosotros vemos el tema de las mujeres y de género como algo muy importante, una prioridad, porque las mujeres son el motor de recuperación económico para la región. Somos fieles, igual creyentes en esa idea, y vamos a poder trabajar en eso juntos, y estoy muy, muy honrada de poder compartir este espacio contigo para poder hablarlo. Ahora, me complace presentar a Alejandra Ferraro de Accenture. Ellos brindarán acompañamiento en el diseño metodológico del Creciendo Juntas desde su línea de inversión social, Accenture Development Partnerships. Alejandra, seguimos contigo. Algo que tienen en común las empresas que sobrevivieron y más aún que crecieron durante la pandemia es su nivel de digitalización. La premisa es que a mayor digitalización, mayor adaptabilidad. Entendemos que Accenture ha implementado metodologías para apoyar el proceso de transformación digital en organizaciones pertenecientes a diferentes industrias y tamaños. ¿Cuáles crees que son las necesidades más apremiantes de las MIPYMES en materia de transformación digital, y cuál ha sido el rol de Accenture Development Partnerships en estas intervenciones? Perfecto. Bueno, muy buenos días. Muy feliz de poder estar acá y de ver y estar en el lanzamiento. Me toca representar Accenture y Accenture Development Partnership. Y a tu pregunta, en primer lugar, para la transformación digital es muy importante, en primer lugar, tener la estrategia clara. Y en segundo lugar, que haya un acompañamiento a esa estrategia y a esa transformación. En la transformación digital es importante saber que uno va a tener que dedicar tiempo, recursos, y hay una primera instancia fundamental que tiene que ver con lo que es la inspiración y el crear un cambio de mindset. ¿Esto qué nos representa? Nos representa de alguna manera el entender hacia dónde queremos ir, explorar nuevas tendencias y construir justamente esa transformación que queremos dar al negocio, apalancado obviamente en la transformación tecnológica y la transformación digital. El segundo paso es construir un roadmap, un camino, una jornada de cambio que va a venir integrada tanto de los cambios que tienen que ver, tanto en lo que tiene que ver con procesos, con tecnología, con personas, relacionados con cambios, relacionados inclusive en repensar los clientes, en repensar los modelos operativos. Con lo cual, toda esta segunda instancia también es clave para poder diferenciar y entender la jornada del camino que se va a estar transcurriendo. Y la tercera y fundamental es el acompañamiento, porque finalmente, una vez que se elige ese roadmap a seguir, es importante poder acompañar la implementación de cada uno de estos pasos. En Accenture Development Partnership tenemos la experiencia ya en múltiples organizaciones de haber hecho esta jornada con emprendedoras, de haber justamente entendido sus necesidades customizadas, de co-creación, de entender el punto de partida con cada una de ellas para después definir esa jornada de implementación, esa jornada de aprendizajes, de necesidades, para pasar a la acción de implementación. Con lo cual, muy felices de poder estar acá, muy felices de poder acompañar a las emprendedoras en estos cambios y en estas transformaciones digitales a sus negocios. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted por esos comentarios muy interesantes. Ahora, también nos acompaña una gran aliada del banco, Susan Siegel, quien, a través de su estrecha relación con Latinoamérica, primero desde el sector financiero y ahora desde Council of the Americas, promueve un importante diálogo y debate en las Américas. Susan, thank you for joining us today. In your career, you have always created spaces to mentor and support women entrepreneurs, particularly in Latin America. How do we ensure that the small and medium enterprises led by women have access to financing? Where are the obstacles and where are the opportunities? Thank you very much, Jessica. And thank you. Muchas gracias al IDB por organizar este panel y gracias para dejarme participar en el lanzamiento de Progreso de Crecimiento junto en las Américas. And now I will speak English. Go ahead. You asked me the question in English. the IFC has estimated that worldwide there is a $300 billion gap in financing which exists
for formal women-owned small businesses, and more than 70% of women-owned small and medium-sized enterprises have inadequate or no access to financial services. So when you ask about the opportunity, that's the opportunity from my perspective when there's such a deficit. So when we talk about financing, it's still very hard to lump, in my opinion, all these categories together because each one's different. There's a deficit of financing in every single one of them. In micro, we have to make sure in micro businesses that women are financially literate, and we can do that through fintech and education promotion. In small and medium-sized enterprises, there is debt and equity financing, and there's none of either, or very little of either. So there are many challenges for both men and women, and we need to come up with structures that work and that can go all the way from working with women on how to structure a loan to explaining why selling equity in their businesses doesn't mean giving up control of their businesses. So how can we do that? Well, first, the financial community, and that's men and women, have to be made aware of the deficit of financing for women, because you can't fix something that people don't think exists. And still, there are plenty of people that don't understand that. You also need pools of money to make equity investments in small and medium-sized companies. Microbanks, you might need transitory allocation of funds for women's businesses to make sure they get a piece of the financing. But most importantly, women need to be mentored and supported. And mentored means education. It means working with women on how to ask for financing and why it's important to get financing. We need to help train by providing business skills and work. It's not just mentoring, but it's also providing the opportunity for women to come together and learn about what it means to financing, because many women in small that manage small and medium-sized businesses don't have what you and I would consider to be the traditional financial skills. And it's our responsibility to help these women learn those skills. And I also think that financial institutions could use alternative methods, for example, to do some credit checks on people. Because they don't, a lot of these women-owned businesses don't have a track record of credit, right? A lot of times you need credit to get credit. So we need to look instead at cash flow or a track record of enterprise performance or a track record of women actually paying their suppliers to come up with our own ability to track and rate these. So I think the IDB plays a huge role in a number of ways, in providing educational forums, in working with the private sector to provide those educational forums, but also in providing pools of money for women and take the lead in structuring these pools so that they can support women's own businesses in unique structures and unique ideas. And I look forward to helping build some of those ideas out. Thank you, Susan. Thank you so much. And I just, before we get to our next panelist, I just wanted to reiterate the point that you raised, which gets to the idea of formalization, because there's a lot of women in the region who, quite frankly, are outside of the system because they're not part of the formal employment network. And so that is something that we have to work on and we have to address. And I know that's something that Colombia has been working on and many other countries in the region. So I just wanted to say that that is also something that we at the bank feel is incredibly important to discuss and to bring about, because the whole idea of empowering women is financing, it's access to credit. It's exactly what you said, the track record, but it's also that whole ecosystem of development that could affect women who are the great movers of economies in the region. And if you're outside the formal system, you can't get credit. Exactly. That's exactly right. Well, we are also thrilled to welcome JP Suarez from Walmart,
who have a track record of supporting women's inclusion in supply chains and are committed to working with us to identify partnership opportunities to make women growing together in the Americas a success. We think it is key to stress the importance of male allies in this inclusion work. So we're thankful to JP and to Walmart for a real track record in that regard as well. And obviously we know that Walmart has amazing women in its leadership. So I wanted to applaud your efforts in that. The Women's Economic Empowerment Summit was organized to celebrate and having reached ahead of time Walmart's 5-year goal of sourcing $20 billion from women suppliers. Since then, you've continued to expand your capacity to integrate women entrepreneurs into domestic, Western Hemisphere, and global value chains. What lessons for women growing together in the Americas has Walmart's experience with this commitment uncovered? Thank you very much, Jessica, and I appreciate the opportunity to be here. It's a great panel, and thank you for letting me not use my rusty Spanish right now, because the pandemic has affected a lot of things, including, you know, my language. But so thank you. Look, we are we're deeply committed to this and we're aligned with the goal of the IDB program, and we're continuing to look for opportunities that we can work together. Before I even start, I just tell you as a funny story is when the IDB first reached out to me, I had a conflict this morning because I was supposed to be speaking to a group of women high potential leaders in our business. And I swapped that out to come here because I thought this was a priority that we also needed to talk about. So we're committed, as you said, I am an ally, and it's super important. And I love the way you framed the discussion, because we have start with the government support, and we need to have government support and initiatives that support women's economic growth and development and opportunities. And then we have to make sure that we have support from organizations like the Inter-American Bank, Development Bank. And then we have to have the digitization and the access to finance and the mentoring. And then we have to have routes to market. And that's where Walmart comes in, and companies like Walmart can help. And you said as you noted, we had a goal of $20 billion, and I'm proud to say that we've already sourced more than $34 billion from women-owned businesses in the last 8 years. You know, if you think about it, that's as big as some of our competitors like Michaels or True Value or Neiman Marcus or Chipotle. All of that just from women-owned businesses and entrepreneurs. And we're going to continue to invest in programs. You know, we supported the Women's Global Development and Prosperity Initiative for Guatemala with USAID. And we're helping those small and micro entrepreneurs build the foundation that they need in order to be successful in everything from, you know, getting support for how to run your business to how to get permits and how to get through some of the local regulatory processes. And maybe, Jessica, we can come back to that, about how important that is as we think about how do you help women-owned businesses get through to being able to operate with all the licenses and permits. But you know, one of the dangers is $34 billion is a really big number, and sometimes it's hard to really reduce that to what does that really mean? And so let me give you just a couple of examples of how we're helping women entrepreneurs, and then I can give you some lessons learned. But you know, it starts with helping people and helping women develop their businesses. And I point to a company called Southwind, which is a woman-owned supplier founded 25 years ago by a woman by the name of Valeria Auda. She works in Chile, and she was an entrepreneur helping develop seafood products for our market in Chile. And we had a chat with Valeria, and she just says, you know, look, it's entrepreneurship is hard. It starts slow, and it takes a lot of investment. But after a bit of time, we were able to get a contract with her. She's now producing private label for our business in Chile for export. And what's most important is she now has 170 employees working for her, and almost all of them are women that she employs in the market, helping to grow their business. In 2018, Southwind was the Chile Supplier of the Year. Just tells you the impact that she's having as she developed this business. There's an example that we have by a company called Acacia in Chile, a woman by the name of Catalina Espinosa. We put out an open call and asked for companies to help us get smarter in our supply chain and how to use AI to help us route our trucks and our fleet better. And Catalina and her small company developed an algorithm that we are now deploying in all of our DCs in Chile, because we are able to be much more efficient with the help of entrepreneurs like Catalina. And then the last one I love is a woman by the name of Andreina Sade. And she started a company called Green Soup when she was pregnant, and she was cooking and making great soups for family and friends. And they told her, why don't you go ahead and make a business of that?
And so she started, and with the support from one of our programs in Chile, we were able to give her some training and assistance. And today she's selling their product in Chile. She's got a great business. She's growing about 61% a year. And she was recently asked by the Chilean government to be the program manager of a women's empowerment program that's funded by, you guessed it, the IDB. So this is all integrated. It all comes together. You know, working together, we can really make a difference. There's a couple of points that I would make. The first one is you have to be proactive and affirmative about this. This isn't just going to happen. We have to be very intentional about taking steps and helping. And if you do that, a lot can happen. I also think the idea of opening up the opportunities. Don't go to the same suppliers or businesses or companies that you always go to, but try an open call. Try open ways and opening up the opportunities for new companies that you may be unfamiliar with to come in and learn and get them connected to you. The other thing that I notice is that brands and local matter. So let's look for local opportunities that may not be the biggest brands, but in fact, local matters. Green Soup is a local brand that we were able to help develop and grow because we reached into there. We didn't just go to the big companies, which are important, but we have to get sure we have to get the right balance. And then, as the panelists mentioned before, we need to help develop digital skills, digital training, and on-the-job training and support. So I think there's a lot that we can do together, and every part of the economy has a role, from government to private sector to public sector. And I think if we do it well, I think we'll look back in 5 years from now and $20 billion will seem like a very modest goal. Absolutely. And thank you so much for sharing everything that you've been doing from Walmart and from the private sector. I will just wanted to add one more point before we go to our next panelist. I think that the role of the private sector is going to be huge in the coming year in terms of recovery after the pandemic. I think that there's a lot of creativity and innovation that combined with a lot of the creativity and innovation that I've heard, even in my short time at the IDB from the public sector, I think will be very important to combine forces. I think that could be very powerful. And we at the IDB are very much looking forward to being a broker of that cooperation and collaboration in the coming years. So thank you, JP. Now, por último, pero no por eso menos importante, le damos la bienvenida a Kiki del Valle de MasterCard, que aportará su experiencia como facilitador de la digitalización de pagos a través de mentorías y acompañamiento en la asistencia técnica de Creciendo Juntas. Kiki, sabemos que MasterCard ha consolidado alianzas con entidades que ofrecen servicios y productos para facilitar la digitalización y el uso de medios de pagos digitales por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Puedes contarnos sobre las lecciones aprendidas de esta experiencia? ¿Cómo podemos capitalizar esto en un programa como Creciendo Juntas en las Américas? Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer y un honor de participar en este evento. Primero que nada, o sea, el COVID empujó a millones de consumidores hacia nuevos hábitos de pago y nuevas formas de bancarizar digitalmente de manera acelerada. De hecho, las transacciones digitales que estamos viendo en Latinoamérica están creciendo 3 veces más rápido que el promedio global. Más sin embargo, millones de personas hoy en día son invisibles en el sistema financiero, sin la posibilidad de acceder a sus bienes, a servicios, a incrementar sus ingresos y a mejorar su nivel de vida. Es de ahí que MasterCard trabaja fuertemente con todos nuestros socios para elevar el perfil de los servicios financieros digitales que estamos desarrollando en la región. Por ejemplo, vimos la distribución sorprendentemente rápida de los fondos de apoyo social este último año, y ofreciendo un camino para brindar servicios financieros de forma segura y escala a aquellos desaventajados. O sea, pero también vimos cómo, lamentablemente, este último año, vimos la pérdida de más de 30 millones de puestos de trabajo en América Latina, las mujeres experimentando aún una pérdida mayor de empleo en comparación con los hombres. Y ahí es donde tenemos el problema. Yo pienso que todas las compañías que estamos aquí estamos enfocadas en reactivar la economía de manera inclusiva y desarrollar una recuperación sostenible en América Latina. Y pensamos que esto se debe realizar debe ser enfocado en 3 puntos. Primero que nada, en fortalecer la estructura de proyectos con micro y pequeñas empresas. La segunda, brindando acceso a financiación para estas personas. Y la última, creando redes para abrir puertas o clientes a inversionistas, ayudándole a conseguir la escala necesaria. En MasterCard hemos desarrollado varios programas, tanto a través de productos como alianzas, como nuevos modelos de negocio y educación,
educación financiera. Y te doy algunos ejemplos. Primero que nada, para los MIPYMES, su salud digital es prioridad, no solo durante la pandemia, durante la crisis, sino también para su futuro. Así que todos los días trabajamos con fintechs, con bancos, con gobiernos, trayendo nuevos programas de crédito, de débito, de prepago para distintos segmentos de la población. A principios de la pandemia lanzamos nuestra plataforma de aceleración digital con el propósito de ayudar a la recuperación y al desarrollo digital de muchos negocios. Aquí las pymes se encontraron desde best practices para expandir su presencia online, herramientas para proteger sus operaciones de ciberataques. También trabajamos muy fuertemente en la educación financiera, es otra área que estamos muy enfocados. Con una alianza con el INCAE y con el BID, lanzamos Leads Mujeres. Leads Mujeres es un curso virtual completamente gratuito que ayuda a los comerciantes a desarrollar sus estrategias de crecimiento para su negocio. Comerciantes que pueden ayudar a aprender desde mercadeo, ventas, cómo realizar finanzas, hasta alternativas existentes para financiar su crecimiento. Y para completar, te doy otro ejemplo que hace un mes en Colombia lanzamos StarPath Empodera, de la mano con el gobierno de Estados Unidos. StarPath es el acelerador virtual de Mastercard de negocios, y Empodera en Colombia va enfocado estrictamente a ayudar a maximizar los recursos y ampliar el alcance de los negocios fundados por MIPYMES en Colombia, fundados por mujeres. Es un proyecto de 2 años, un compromiso que tenemos por los próximos 2 años para prestar mentoría de alto nivel, para permitir a las emprendedoras a accesar capital y compartir nuestra red de socios que les permitirá abrir puertas a inversionistas y posibles clientes a todas estas emprendedoras. En el primer mes recibimos más de 800 emprendedoras que estaban interesadas en el programa. Esto demuestra el interés de este segmento y la necesidad de contar con programas como Creciendo Juntas para crecer sus negocios. Pero más que nada estamos mirando cómo validamos esta metodología para llevarla a todos los países de la región. Estamos trabajando con el BID en documentar la metodología, asegurando que sea replicable, que sea medible, que sea escalable, para de ahí crecer el impacto a muchas más mujeres a través de Latinoamérica. Así que programas como estos y todo nuestro conocimiento están disponibles para el beneficio de Creciendo Juntas, y emocionada de ver cómo podemos trabajar juntos con todos estos aliados. Bueno, muchas gracias, Kiki. Le agradezco mucho sus comentarios y muy interesante el trabajo que ustedes están desempeñando desde Mastercard. Le agradezco muchísimo. Ahora le devuelvo la palabra a Heidi con la siguiente pregunta. Heidi, ¿cuáles son las acciones que debemos tener en cuenta en el BID y la banca multilateral para promover la creación y desarrollo de empresas lideradas por mujeres y su inserción en las cadenas globales del valor? Jessica, muchas gracias por esa pregunta. Yo quisiera iniciar la respuesta diciendo que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha venido sosteniendo la tesis que la reactivación económica debe tener 3 sellos distintivos. Primero, el trabajo conjunto con el sector empresarial. Segundo, aprovechar la capacidad de incluir a toda la población informal. Ya acá, Jessica, tú hacías un comentario muy importante en alusión a la intervención de Susan, y es cómo en Colombia y en América Latina tenemos un problema de informalidad donde mayoritariamente las mujeres somos las más afectadas por esa informalidad. Y tercero, cómo aprovechamos esa capacidad, ese poder transformacional de las mujeres, como ya lo mencionábamos, como motor del crecimiento económico y de la reactivación. La pregunta es entonces, para consolidar ese legado de Colombia como un país, como una nación de mujeres empresarias y emprendedoras, la primera pregunta es ¿cómo estamos? Y yo quisiera compartir solamente 2 datos a propósito, agradecer al BID por un muy buen estudio que hizo sobre cómo era la situación empresarial de las mujeres en la Alianza del Pacífico. ¿Qué encontramos en Colombia? Que del total del ecosistema empresarial, el 92% de las empresas lideradas por mujeres corresponden a microempresas. Y esa es una parte de cómo estamos funcionando. Pero al mismo tiempo, en otro estudio se identificó que Colombia ocupa el tercer lugar en América Latina como el país que tiene el mayor número de mujeres que está liderando emprendimientos fintech. Es decir, que tenemos las 2 cadenas o los 2 extremos de ese ecosistema emprendedor, donde tenemos que mirar fundamentalmente cuáles son las principales brechas que tenemos, primero para que esas microempresarias puedan tener negocios más escalables, más rentables, más sostenibles, y segundo, ver cómo esas empresarias de fintech
podemos tener a muchas más mujeres liderando esos emprendimientos de alto impacto en el marco de la cuarta revolución industrial y aprovechando todas estas ventajas de la economía digital. Hemos identificado fundamentalmente dos barreras y ahí es donde, Jessica, tu pregunta es muy importante con respecto al rol del BID y al rol de la banca multilateral para poder desatar todo este potencial que tenemos las mujeres en aportar a la economía. Primero, el tema de cómo cerramos la brecha financiera. El testimonial de Grace en Ecuador creo que es el testimonio de millones de mujeres en el mundo, en América Latina y en Colombia, de cómo acceder a recursos financieros es una de las brechas que enfrentamos. Y quiero compartir rápidamente lo que estamos haciendo en Colombia. Primero, poner de presente la creación de nuestro Fondo Mujer Emprende como una política pública que está orientada a cerrar esa brecha. Y quiero también agradecer al BID porque ustedes han sido fundamentales en la estructuración y ahora en la ejecución de ese Fondo Mujer Emprende. Quiero también mencionar qué está pasando en el sector privado. Hacíamos un benchmarking a nivel internacional y en el mundo hay cerca de 17 bonos con enfoque de género que ha emitido el sistema financiero. En América Latina hay cerca de 6 y bancos colombianos han emitido 3 de esos bonos, 2 de ellos con el apoyo del BID, y quiero destacar eso como una buena práctica, como una buena experiencia, porque irriga más recursos a la economía para poder apoyar esos emprendimientos. Y nosotros desde la Vicepresidencia de la República y esta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer hemos estado trabajando en equipo con esos bancos para efectivamente poder llegar a las mujeres emprendedoras. En segundo lugar, en el tema financiero también quisiera destacar que en un ejercicio internacional que viene liderando ONU y ONU Mujeres, Colombia fue seleccionado como un país pionero a nivel internacional para hacer la estructuración de un bono soberano de equidad de género que estamos trabajando con el liderazgo del Ministerio de Hacienda. Y el tercer comentario ya, Jessica, para responder específicamente a tu pregunta, es ¿qué puede hacer la banca multilateral? ¿Qué puede hacer el BID? Y yo quiero acá poner a consideración una propuesta liderada por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y es que precisamente en el marco de esta conferencia anual del BID se pueda considerar como una opción, como un mecanismo de aportar recursos frescos a promover el emprendimiento de las mujeres, que un porcentaje de los créditos otorgados por el BID puedan ser orientados a promover este tipo de políticas por parte de los gobiernos y que se puedan implementar unos trazadores presupuestales para ese propósito. Ese sería el primer tema en lo que tiene que ver cómo cerramos esa brecha financiera. Y segundo, tema absolutamente fundamental, el cierre de la brecha digital de las mujeres. Yo quiero acá traer a colación que en el año 2019 el Foro Económico Mundial, que hace un análisis muy riguroso de cerca de 150 países del mundo sobre las brechas de género, se hizo una pregunta muy poderosa. Y es que ¿cuánto tiempo se requeriría para hacer el cierre de brechas económicas entre hombres y mujeres en el mundo? Y esto fue diciembre de 2019. La respuesta fue abrumadora, cerca de 250 años. Ese término en el marco de COVID es una pregunta que estamos esperando la respuesta todavía al Foro Económico Mundial, pero lo que quiero hacer énfasis es que definitivamente una de las brechas más complejas que enfrentamos las mujeres es apropiación tecnológica y es una herramienta fundamental para promover más emprendimiento. Y esto, Jessica, quiero ponerlo de presente porque ustedes también han venido liderando una serie de estudios muy importantes desde el BID sobre el futuro del trabajo en América Latina. Y en ese capítulo especial que hicieron sobre las mujeres, ponían de presente cómo esta brecha hay que cerrarla con políticas públicas, con políticas también desde las empresas, porque es decisiva a la hora de la incorporación de las mujeres en la economía. Y por eso este es el segundo punto donde creo que la banca multilateral, el BID, puede tener una acción muy estratégica para contribuir a ese cierre de brechas. En Colombia tenemos una política muy robusta donde entre el Ministerio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el Ministerio de Educación y el Ministerio de las TICs, estamos incentivando a las niñas y a las adolescentes para que escojan como profesión alguna de las profesiones STEM, ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Pero tenemos que tener mucha mayor incidencia en las mujeres que ya están haciendo emprendimiento, en las mujeres que ya son empresarias. Y lo ligo también con otro tema de la mayor importancia en esta estrategia de posicionar a las mujeres como protagonistas del crecimiento económico, y es la economía del cuidado.
En el COVID vimos cómo la economía del cuidado, sin lugar a dudas, es un tema económico determinante para las mujeres, pero también para el crecimiento de las economías. Y ahorita, Jessica, te comparto, estamos trabajando con la vicepresidenta en un proyecto piloto donde lo que estamos mirando es cómo empresas que tengan demanda, que se pueda hacer teletrabajo en trabajo en casa, podamos contratar un número muy importante de mujeres que estén en sus casas para que efectivamente puedan tener una oportunidad económica desde lo digital, desde la tecnología. Y ahí, sin lugar a dudas, Jessica, yo termino redondeando que todas estas propuestas pues tienen un eco bastante importante y tienen un asidero fundamental en esa estrategia que hoy estamos lanzando de Creciendo Juntas en las Américas. Cierre de la brecha financiera, cierre de la brecha digital, y reitero la importancia de que se pueda considerar esta propuesta de la vicepresidenta de destinar un porcentaje de recursos de estos créditos de la banca multilateral a cerrar la brecha de género, particularmente para generar más oportunidades económicas a las mujeres. Gracias, Heidi. Bienvenidas todas esas ideas. Yo creo que esto demuestra que nosotros todos juntos tenemos una gran labor por hacer en el futuro, bueno, en los meses que vienen y hacia el futuro. Y obviamente, para resaltar un punto, yo creo que sí, va a ser muy importante ver cómo cerrar las brechas dentro del BID, no solamente el del sector público, pero también BID Lab y BID Invest. Estamos trabajando como todo un equipo para ver cómo avanzar en esta misión, porque nosotros como prioridad vemos la importancia de ver cómo apoyar no solamente a los gobiernos, a ustedes de manera técnica, con financiamiento, etcétera, pero también del lado del sector privado, porque es un trabajo en conjunto y va a tomar tiempo y va a tomar recursos. Y nosotros estamos muy dispuestos y comprometidos con hacer esa labor y trabajar conjuntamente con gobiernos como el de Colombia y otros en la región para avanzar. Ahora, la siguiente pregunta, Alejandra. Cuéntanos, ¿cuáles creen ustedes que son los elementos esenciales que un programa como Creciendo Juntas debe contemplar? ¿Qué fue lo que los motivó a unirse como socios de este esfuerzo? Bueno, en primer lugar, nos motiva todo lo que venimos escuchando, nos motiva y confía. Escuchaba las palabras de Heidi, no puedo hacer más eco a lo que ella dijo, y Susan, GP y todos los panelistas. Nos motiva el afán de realmente lograr que el gran talento de mujeres emprendedoras, que es muchísimo en los mercados, pueda desarrollar a su máximo potencial. Nos motiva a acompañar, a disminuir esta brecha digital, tanto desde el punto de vista de lo que es acompañamiento en la generación de nuevas habilidades, pero sobre todo en la transformación digital de sus negocios. Nos motiva el poder acompañar el cambio de mindset, y realmente, sobre todo, una de las cosas es el poder acompañar desde un ángulo muy fuerte del networking, que también es un factor crítico desde el punto de vista del networking, dentro de las emprendedoras, en la comunidad, con los stakeholders en general y con los aliados. Ahí yo creo que tenemos un rol fundamental, y ahora hablo desde el sector privado, para poder hacer que no es solamente desde el punto de vista de la asesoría, de la transformación, de las formaciones, de los mentoreos, que son todas cosas que hacemos desde nuestras empresas, por lo menos yo hablo en el nombre de Accenture, pero también en realidad es ser un transformador en la integración, integrar en nuestras cadenas de valor, dar la oportunidad a estas emprendedoras, sobre todo hablando en todas, hasta inclusive en lo que es el MI, los microemprendimientos, y yo quiero hacer una pasada en lo que son los microemprendimientos sociales. En América Latina tenemos un porcentaje muy grande de emprendedorismo que es vulnerable, de emprendedorismo popular que está en los barrios populares. Y nosotros de las grandes empresas somos un canal muy fuerte a poder abrir las puertas, a poder achicar la brecha, a dar esa primera oportunidad para que justamente terminemos de compensar lo que está faltando en poder esa dar vuelta a lo que es el ámbito financiero, a poder tener los papeles para poder interactuar con nosotros, y tenemos que romper esas barreras para poder lograr la integración. Entonces, creo que tenemos un rol muy importante en esto. Este programa es fabuloso, y es fabuloso especialmente pensando en las mujeres y pensando en la necesidad de nuestra región. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Seguimos con Susan. The Council of the Americas created the Women's Hemispheric Network, which is about to celebrate its first decade. Can you tell us about the achievements and lessons learned that we should take into account for women growing together in the Americas?
Well, thank you very much for the question. As background, this is what inspired us. Women make up less than 20% of the global board of directors and serve as CEOs as less than 6%. And that isn't growing so much. And in Latin America, it's even dire. So we started it with those statistics in mind. And the idea is that we're trying to work with women between 21 and say 40 and encourage them to stay in the workforce and advance to leadership positions. So we host a number of activities. We provide, many of you have talked about networking opportunities, and those networking opportunities actually turn into mentoring opportunities where women can share their experiences. Role models are critical. And one of the things that we've noticed is that most women don't have networks, so we help provide networks. Most women are afraid to be bold in their thoughts, process, and aspirations, and their demands, and we help with that. Women don't see themselves as having many of the same issues that other women have. So when you share experiences, that can often cause women to feel more comfortable confronting issues. So we're providing that space, and it's really important. And in Latin America, we need to feel that we need to make women feel comfortable that they can do it all. Because in some ways, women in Latin America culturally and in the United States too aren't comfortable with that idea. And so we've also learned the importance of public and private sector cooperation in advancing the agenda. And one of the things we've also stressed to these women is it's not just about women, it's about men too, because you need to cultivate and get men to mentor you to move along. So each Latin American country is a little bit different, but at the end of the day, we think that there's a lot you can do when you create role models, networks, and a support mechanism to make people to make women feel included and bold. Thanks, Susan. And before we go back to JP with the next question, I just wanted to add a little bit on that if I could, just take a moment. I've been truly inspired by this whole conversation in part because at the IDB, obviously the president truly believes that this is an issue of major importance in the region and for the recovery post-pandemic. But I will say that at the IDB, part of the philosophy that we're trying to promote is if you're going to talk the talk, you have to walk the walk. So women in leadership, women leading from where they are, this is part of a conversation that we've actually begun within the IDB. It's a conversation that I personally have tried to promote with our EVP, Reina Irene Mejia, who you just saw at the start of this event. Between the two of us and our colleagues at the IDB, we're trying to actually do exactly that, Susan. Provide the mentoring, expand that network, expand that knowledge so that women don't feel like they don't have opportunities, so that there's a lot more of an open conversation, not just of the positive things that the IDB is doing to make create opportunities for women to advance within our own institution, but how we can be models also for the region. Because for us to be able to promote the inclusion of women, for us to be able to promote the financing of small and medium-sized enterprises, for us to promote any of this, we have to walk the walk and talk the talk. And so I'm very proud of the work that our executive team is doing. And I will say that the role of male allies can never be underestimated, ever, ever. Mauricio is one of the greatest advocates that the bank has, and he is right there standing side by side with James Scriven and Richard Martinez, our Vice President for Countries, Benigno Lopez, our Vice President for Sectors, Gustavo De Rosa, our Vice President for Finance. I mean, I think we are truly blessed that working with Irene Hoffman at IDB Lab, we have an entire executive team that believes in this cause, in this issue, and in this development goal. And so I just wanted to use this opportunity to say what we're doing at the IDB so that you know that this is a commitment from the administration and from the bank to the issue. If I may, Jessica, you know, this is my passion, but I also feel that after working for 40 years, it's my responsibility to help young women. Correct. Absolutely. And I think being a woman myself from, you know, I was a first generation American with a Colombian father and Ecuadorian mother, who grew up in the complex
double life of being all American, but having culture at home and a richness of language and tradition at home. I think I feel bestowed upon me personally a responsibility to mentor and to guide women and young women in particular, and also girls. I think the issue of girls at Haiti, I just wanted to say one more point. It starts with a girl and a dream. Absolutely. That's how you get women in leadership positions. And all you need is a girl and a dream and a support network. And that network can come from anywhere. And that is proven in my own story, that you just need to have a dream and a way forward and a belief that you can chart the course and that those ahead of you are setting you up for success. And so I reiterate, thank you, Susan, for your comments, and thank you to everyone. And now, JP, without further ado, I wanted to get back to you on the issue of the digital economy. You had noted briefly that at Walmart, you had been working on digital economy and e-commerce. And I wanted to just get back to you to get your sense of your program of blending of digitally transformed stores, e-commerce, how that potential to boost the integration of women looks for you. How can you tell us how this would work for all of us? How can we learn lessons from this? Yeah, for sure. Thanks, Jessica. And let me also just reiterate Susan's point. This is a responsibility for all of us. As a father of two daughters who are grown, I want them to have all the opportunities in the world to choose what they want to do, whether it's through entrepreneurship or academia, or I have a daughter who's finishing up her journalism degree, to be able to be a writer and to find all the opportunities that are out there. It's all of our responsibility. And it's beyond time that we start making real differences in the opportunities and access for women. And part of that is what my comment here is around, that blending of digital and and omni, what we call omni-channel commerce. I think why it's so important is because we can create digital tools that open up digital access ways and pathways for small and micro entrepreneurs to start getting access to Walmart and the channels that we have. And then you have access to be able to start selling online, or you can sell in our stores, depending on which is the better channel. And a woman-owned business can get access a lot easier when we provide the digital tools and the digital access. You don't have to be a massive business in order to supply Walmart. You can be a seller on our marketplace or on our webpage, and you can get access to a very big market by connecting to us. Now, we have an obligation through using digital tools to help with things like seller services and seller insights. And we can help, like we talked about in the previous discussion, with providing tools and training and understanding about how to make sure that we fill the orders the right way and that we can meet the customer's demand. And there's a lot that we can do with digital tools to provide access. And you don't need to be a billion-dollar business to be working with Walmart or others. You just need to be able to have the right tools and support, and then we have to connect you to it. And I think if we do those things, more and more women will enter into the business marketplace. More and more women will do like what we talked about with Green Soup, which is they're going to start trying and they're going to pursue their opportunities and they're going to get financing and they're going to get government support and they're going to have access to the opportunity that's so important. The digital integration, though, also needs to happen on the public sector side. And this is something that I think you know, Jessica, is very important to us at Walmart. It's this whole notion of making sure that the systems don't work against women and typically underrepresented people in the business chain and the business cycle. It's too easy, and it's too often that entrenched incumbents use regulatory systems to prevent other people from getting access and opportunity through permits, licensing, other things. And you know, we're working with you in the American Business Dialogue about helping to strengthen digital tools that will allow people to have transparency in getting permits, getting licenses, getting access to the right to do business, and then partnering with businesses to provide them, again, like I said, the pathway. And I think if we work together, as we've been talking a lot about it this morning, but if we work together across all the different channels that we have here represented, and we digitize and make it easy and make it accessible and make it affordable for women and small and micro businesses to get access to
the opportunity. I think that's what we have to do. And then quite honestly, then let us get out of the way and let it happen, because it'll happen faster and better than we could even imagine. We've just got to make sure that those barriers that have prevented access and opportunity are put aside. And digital tools are going to help us with that. Support, you know, and investment and commitment is going to help us with that. But then let's get out of the way and let's watch it grow, because it's going to grow fast. Thanks, JP. I appreciate those comments. Very important. Y ahora vamos a la última pregunta de esta sesión para Kiki. Como sabes, durante la pandemia muchas MIPIMES necesitaron financiamiento y no pudieron accederlo. ¿Qué? Disculpe. ¿Qué características deben tener los productos financieros para poder responder mejor a las necesidades de las mujeres empresarias? Muchas gracias por la pregunta, una pregunta muy importante. En el acceso al financiamiento es ciertamente uno de los retos más grandes que tenemos en el segmento hoy en día. Y el COVID resaltó esta barrera dadas las circunstancias y la urgencia de tener que transformar los negocios de muchas de ellas, como estábamos hablando de la digitalización, por ejemplo. Transformar esos negocios de la noche a la mañana para poder sobrevivir. Pero ¿por qué existe este reto? El reto al financiamiento se puede atribuir a distintos factores, pero déjenme compartirle tres de ellos, por ejemplo. Primero, ¿cuántos competidores operan en los mercados? O sea, la posibilidad de tener distintas ofertas, distintos productos facilitados por distintos jugadores en el ecosistema. Segundo, la falta de datos disponibles para los modelos crediticios, que es algo que Susan ya había comentado. Y por último, el desarrollo de productos relevantes para este segmento. En cuanto a los competidores, las buenas noticias es que nuestra región ya cuenta con una alta aceptación de la digitalización, lo cual aumenta significativamente el alcance y reduce los costos operativos para los bancos. Hay una demanda por pagos digitales, lo cual empuja la aceptación de pagos electrónicos, y contamos con un número exponencial de fintechs. Hoy en día, cerca de 1,300 fintechs están operando o están buscando operaciones en Latinoamérica para competir en este mercado con un enfoque en la inclusión financiera. Esas son buenas noticias. O sea, también contamos con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que están haciendo posible el desarrollo de nuevos modelos y aumentar las aprobaciones de solicitudes de crédito. En muchos casos, los modelos de riesgo que manejan los bancos tradicionales se basan primordialmente en estados financieros auditados. O sea, si la empresa no reporta todos sus flujos y movimientos, los bancos no pueden dimensionar bien el tamaño de ese negocio y por ende no pueden extender crédito. Es un problema que es real, que existe hoy en día, y por lo cual se debemos buscar tanto data alternativa, ya sea social o hasta trabajando con compañías de consumo masivo, para incorporar en los modelos. La oportunidad, por ejemplo, de usar insights de Walmart sobre el working capital de las pequeñas empresas para incluir financieramente o extender crédito a estas empresas utilizando esa data. O sea, el uso de la data es clave. Y es por ello que fomentar iniciativas que eliminen el efectivo, que generen la aceptación de pagos electrónicos y digitalicen los flujos es súper importante para poder visibilizar el negocio de punta a punta. Así que esas son formas en las que estamos trabajando. Pero donde debemos de acelerar más este tema es en el área de producto. Para promover la adopción y el uso hay que reducir los gastos, los costos a los pymes. Debe de haber un acceso generalizado a través de dispositivos móviles y el valor agregado debe de ser relevante para los pymes. O sea, la investigación de mercados muestra que al decidirse por un producto nuevo, un servicio nuevo, las mujeres tienen diferentes necesidades que los hombres. Requieren de más información, hacen muchas más preguntas que los hombres. Las mujeres no asumen simplemente que un producto financiero nuevo o innovador funcionará para ellas. Valoran mucho las opiniones de sus compañeros también. Por ende, las mujeres tanto también requieren educación financiera y requieren y de gestión de negocios, servicios de mentoría, por ejemplo, que ya habíamos comentado, o que faciliten acceso a redes de otras mujeres emprendedoras. Todo esto conlleva un ecosistema de distintos jugadores para poder desarrollar productos que sean relevantes, que le traigan un valor agregado a este sector y al final que cambie el patrón de comportamiento de compra y de manejo de negocio que beneficie este segmento. Gracias, Kiki. Gracias por eso. Bueno, ya llegamos a la conclusión de este evento. Muchas gracias a todos por sus amables palabras
y por ser unos socios y aliados tan valiosos para el Grupo BID y las mujeres empresarias de América Latina y el Caribe. Estamos convencidos de que fortaleciendo redes, sumando talento y voluntades, es posible alcanzar un fin común, la prosperidad de nuestros países y de nuestra gente. Y como su nombre lo dice, creciendo juntas en las Américas implica un trabajo colectivo. Y es por eso que estamos tan entusiasmados de unir esfuerzos con Accenture, Facebook, MasterCard, NEC, Visa, Walmart y otras empresas más que se sumaran a lo largo del programa para impulsar la transformación de las empresas lideradas y propiedad de mujeres de nuestra región. Los invitamos a que hagan parte de Creciendo Juntas en las Américas a través de connectamericas.com/mujeres. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias.